Abra por favor su Biblia conmigo, ahí de pie como está. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades y los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino. David se puso de pie y dijo: hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo. Diga conmigo: construirlo. Pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me eligió a mí de entre toda la familia de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre, pues Él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar, y de entre las familias de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre al Señor le agradó hacerme a mí rey sobre todo Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. Me dijo: tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios, para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente, diga íntimamente, al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvele de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Muy bien, venimos desarrollando esta serie que el Señor nos ha dado como Ministerio Juvenil. Como lo decía Danielito, tiene como título Desafíos. Vienen desafíos de una nueva temporada. Y escúcheme, cada vez que Dios quiere manifestar algo nuevo para su pueblo, cada vez que Dios quiere traer una mayor gloria para su pueblo, cada vez que el Señor quiere entregar a alguien una mayor bendición, cada vez que Dios quiere entregarte algo que hace parte de Él, entregártelo a ti, cada vez que Dios quiere ir a un nivel mayor, ir a un nivel superlativo, cada vez que Dios quiere entregar algo mayor de su gloria, también demanda con ello una mayor responsabilidad. Ahí se acabaron los amén. Dios demanda una mayor responsabilidad. Así que en este nuevo tiempo que Dios va a traer, esta nueva temporada, porque esta temporada de Dios es buena y Dios va a traer cosas muy grandes, Dios va a demandar de ti una nueva responsabilidad. Es como el adolescente que está de pronto acostumbrado a tener los privilegios de un adulto, por ejemplo, manejar el carro del papá. ¿Sí o no? ¿Cuánto le manejan el carro al papá acá? A ver, padre, danos carro en el nombre de Jesús. Ah, no, es que maneja su propio carro, gracias. Pero ese adolescente que maneja el carro del papá y le da la vuelta y eso, pero al momento de pagar la gasolina o pagar los impuestos o responder, no aparece. Decía: ah, yo no sé, papá, eso no sé. Eso, la gasolina viene del cielo, a mí no me hable por eso. Es ese adolescente que, es como ese adolescente que todos los días llega de pronto del colegio, llega a estudiar y abre la nevera y se encuentra con la gloria del Señor en ese lugar. Padre, gracias por el alimento. Pero él no tiene que pagar el mercado. Es como ese jovencito, ese adolescente que quiere tener todos los privilegios de su hermano mayor, el que trabaja, y quiere también salir sin permiso y llegar a la hora que quiere, pero no quiere asumir la responsabilidad
que tiene como alguien grande, pagar servicios, de pagar arriendo, pagar la cuota, etc. Y saben, nosotros no nos podemos comportar como unos chiquillos que cuando Dios nos venga a traer lo grande de Él, recibamos esas bendiciones, pero no asumamos la responsabilidad que eso trae. Pero yo, iglesia, hoy vengo a decirle, y venimos a decirle al Señor: Señor, puedes confiar en que aquí hay una iglesia, aquí hay una iglesia en Bogotá, Colombia, que va a asumir la responsabilidad de lo grande que tú tengas para Manantial. Yo no sé si alguien conmigo quiere decirle: Señor, yo quiero asumir esa responsabilidad. Entonces, esa nueva temporada trae unos desafíos. Le voy a hablar de tres rápidamente, seguramente hay más, pero le voy a hablar de tres. Y este que le quiero hablar es, se llama oportunidades. Diga oportunidades. ¿Alguien ha tenido oportunidades en la vida? Sí. Es verdad que las oportunidades nos han llegado. Pero mire esto. Y me quiero referir al texto para que usted no piense que yo le estoy hablando algo para emocionarlo, para solamente hacerlo sentir bien. No, mire. Quiero que vaya un momento conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Estos fueron los hijos de David, nacidos en Hebrón. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Daniel, hijo de Abigail de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmaí de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagid. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Y allí le nacieron, mire, Sima, ¿quién más? Sobab, Natán, y diga, Salomón. Mire, dice, Salomón, hijos de Betsabé, la hija de Amiel. Tuvo también a Ibhar, Elisama, Elifetel, Noga, Nefet, Jafía, Elisama. Bueno, y ahí dice 9 en total. Todos esos fueron hijos de David, sin contar los que tuvo con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. No, no, no. Ahora vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice: por este tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello. Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvia, y el sacerdote Abiatar, y ellos, hijo de Sarvia, aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. ¿Por qué era un desafío? ¿Por qué las oportunidades en la vida son un desafío? Y es que la Biblia dice que Salomón no era el hijo mayor de David. Todavía no se había... En ese momento para Israel, el reinado hereditario todavía no se había dado. La monarquía hereditaria todavía no se había dado, porque Salomón no tuvo nada que ver en rango familiar con David. Pero hasta ahora, hasta este momento, no se había dado. Pero Israel tenía como ejemplo las naciones vecinas. Y en las naciones alrededor, por ejemplo en Egipto, el reinado se traspasaba de una generación a otra, eran dinastías. Entonces lo normal y lo habitual que pudiera pasar en Israel es que David le pudiera dar, si iban a adoptar esa manera de gobierno de las dinastías, era que le pasara su reinado ¿a cuál hijo? Ayúdeme a predicar, ¿a cuál hijo? Al mayor, ¿cómo se llamaba? No, Absalón, no, usted lo leyó ahí. Amnón, el primero, no, usted lo leyó allá, que fue de los que le nacieron en Hebrón, fue el primero. Es decir que, digamos que por herencia y por edad, le correspondería el reino a Amnón. Pero no fue así. Ahora, había otro hermano suyo de David, llamado Adonías, y este ya se había autoproclamado rey. Este ya estaba por allá montado en el trono. Pero llaman por allá, después usted lo lee en el primer libro de Reyes, ahí más adelante usted lo lee. Y entonces entra la mamá de,
de Salomón y le dice, venga, no era Salomón el que iba a heredar el reino. Y el profeta también le dice, sí, venga, era Salomón, ¿qué pasó? ¿Qué le quiero decir con esto? Y es que en la línea de sucesión, en la línea de herencia para el reino, seguramente Salomón no era la primera opción para el rey. Seguramente Salomón no era la primera opción para los hermanos. Salomón no era la primera opción para el pueblo, pero era la opción de Dios. Yo no sé si por acá me entendieron, pero era la opción de Dios. Yo no sé cuántos hay acá que tal vez no sean la opción para tus hermanos, no era la opción para tu jefe, no era la opción para el lugar donde estudias, pero eres la opción de Dios, o eres el escogido por Dios. Dios había escogido a Salomón, y entonces había una oportunidad, y Salomón sale al encuentro de esa oportunidad. Y saben, a mí me encanta pensar en eso porque se parece mucho a lo que me ha sucedido en la vida. Y es chistoso, es gracioso, pero más o menos hace unos 10 años comenzó algo así, así. En el 2008 había una radio lluvia y yo asistí al MED. Por allá una vez me perdí porque no sé dónde se reunían los líderes, pero bueno, resulté por allá en un MEP, que es la reunión que hacemos los martes con el liderazgo, y resulté allá en ese MEP. Entonces el pastor estaba haciendo una convocatoria, el pastor de localidad, y estaba angustiado. Y yo, no, ¿y ahora qué hacemos? No sé qué. Entonces me llama mi coordinador de jóvenes y yo, ¿qué pasó? Y me dice, Camilo, lo que pasa es que hay unas personas que van a enviar a una radio lluvia a Girardot, y no hay quien vaya, porque yo tenía que ir, pero yo tengo que trabajar. Y yo en ese momento estaba desempleado. Entonces me dice, pues no sé si usted pueda ir. Yo le dije, pues sí, yo desayuno y quedo desocupado. Entonces yo voy. Yo desayuno y quedo libre. Entonces yo le dije, listo, yo voy. Para mí, o tal vez para muchos, el estar desempleado era un problema. Pero para mí ese día fue una oportunidad. Esa fue la primera vez que serví en la iglesia Manantial, y no lo he dejado de hacer por más de 11 años, y aquí estoy sirviéndole al Señor, al Rey de Reyes. Había una oportunidad y yo tenía que agarrarla. Había una oportunidad que alguien más despreció. Después pasó el tiempo y resulta que el coordinador de jóvenes también se fue. Se tuvo que ir, situaciones, y entonces el pastor quedó. ¿Y ahora quién ponemos? Venga, Camilo, ¿usted qué tiene que hacer? No, yo estoy ocupado. Bueno, pero sí, pero venga para acá, que queremos que ahora usted sea el coordinador de jóvenes. Y sabes, a mí me gusta pensar que tal vez yo no fui la primera opción en el llamado, pero sí sé algo, y es que yo permanecí en ese lugar esperando a que Dios me diera una oportunidad. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Seguramente, estoy seguro que no debería ser yo el que esté dando esta serie. No debería ser yo el que estoy predicando acá, el que esté predicando en esta tarde acá. Seguramente, y lo estoy convencido, hay mejores que lo hacen mejor que yo. Hay otros que predican con más unción, hay otros que predican con más chiste, con más gracia, hay otros que saben más palabra. Pero yo entendí algo, y es que Dios me había dado una oportunidad y yo no la voy a dejar ir. Hay gente acá en este lugar, en esta tarde, que sabe que Dios le va a abrir una oportunidad porque ha permanecido. Hay jóvenes acá que saben que porque han esperado, y yo te quiero animar a eso, tú has esperado y tal vez aparentemente no has sido la primera opción para el mundo. Tal vez no has sido la primera opción para tu familia. Tal vez no has sido la primera opción para los de tu sector, no sé. Pero te quiero decir algo, si permaneces, eres materia prima disponible para que el Señor haga una obra nueva, una obra buena, una obra perfecta, una obra agradable. Dios la va a hacer contigo, Dios va a hacer contigo algo. Miren la política que sucedió con la iglesia Manantial. Muchas iglesias
dijeron, no, y ahora cómo nos vamos a meter en política. Y entonces se vino el movimiento y habíamos que batallar por el sí, por el no en el plebiscito. Y muchas iglesias reconocidas en la nación dijeron, no, mejor no nos metamos en eso. Quedémonos calladitos, esperemos a ver qué pasa. Y no asumieron una posición firme. Pero hubo un hombre de Dios que no le importó su reputación, que dijo, bueno, tal vez se me vaya gente, tal vez pase algo, pero yo asumo esa responsabilidad. Y tal vez no fue la primera opción para el movimiento político en Colombia, pero sí fue la opción de Dios, y gracias a eso hoy la iglesia cuenta con un partido político, Colombia Justa Libres, para la gloria de Dios, porque hubo alguien que donde otros rechazaron, él lo aceptó. Él dijo, sí, Señor, yo quiero hacerlo. Y sabes, yo creo que Dios está esperando eso del ministerio juvenil. Hay gente que en este día, en este momento, está rechazando una oportunidad. Pero yo quiero decirte, ahí está la oportunidad de Dios para tu vida. Ahí hay una oportunidad de Dios para tu vida. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Y sabes, Salomón seguramente no era el más indicado. En la línea de sucesión no iba él. En la línea de sucesión no estaba en sus prioridades. Había una promesa y con eso fue suficiente. No era el mayor, y es más, ya había otro que se había puesto como rey, y hasta de pronto él, pensando en la responsabilidad de un reino, diría, uy, menos mal, gracias a Dios. Sí. Eso es como cuando organizamos aquí la dirección, les contamos algo, la dirección de los cultos, ¿no, Dani y Sebas? Y cuando se dice, listo, diriges este domingo, y eso le empieza a ocurrir algo por acá. Que si dice, no, mejor, el apóstol dice, no, mejor que dirija él. Como que uno dice, ay, gracias, Padre. Sí, yo creo que Salomón estaba, no, ya hay otro rey, no, dejemos así. Pero ese no era el que Dios había elegido. Y eso me lleva al segundo punto. El primero es oportunidades, pero el segundo es esto. Primer libro de Crónicas 29:1. Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún, diga fuerte esas dos palabras, dígalo más fuerte, ¿es aún qué? ¿Joven y cómo? Y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de Dios, de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas, y todo tipo de piedras finas y mármol. Y lo segundo, el segundo desafío de una nueva temporada es que hay que asumir riesgos. ¿Y cuál era el riesgo de Salomón? ¿Cuál era el riesgo en esta temporada? ¿Qué sucedió? El riesgo es que, escúcheme, no se había construido nunca un templo en Israel. O sea, era joven y sin experiencia. Si ustedes y yo hubiéramos sido los que hubiéramos hecho la selección para construir el templo de Israel, seguramente no hubiéramos elegido a Salomón. ¿Usted qué hubiera puesto en los requisitos? Si fuera una empresa seria, una empresa organizada, hubiera colocado ahí, bueno, un arquitecto con experiencia en templos, ¿sí? En templos para Dios, Jehová Dios, se hubiera puesto. Usted hubiera puesto ahí que no tenga nada que ver con Odebrecht, usted hubiera puesto ahí algo así. Que no tenga amigos políticos, de pronto no falta. Usted hubiera puesto una cantidad. ¿Cuántos años de experiencia hubiera puesto usted? Imagínese construir el templo de Dios. Si la licitación la estuviera haciendo hoy en día una iglesia en Colombia, créame, no hubiera puesto en el requisito de la hoja de vida, se necesita joven sin experiencia para construir templo para Dios. Clasificado, ¿no? Y había un riesgo que tenía que asumir Salomón, pero había un riesgo que tenía que asumir el pueblo, porque había alguien que iba a construir un lugar para Dios, pero que no tenía la experiencia. No tenía la capacidad, no sabía qué hacer, no había reinado nunca. Había vivido en la casa de su papá o en el palacio con su mamá, pero no tenía la experiencia en construir nada. Y sabes,
los riesgos en la vida se asumen desde muy niño. Yo no sé, pero creo que todos asumimos alguna vez el riesgo de caminar, ¿verdad? La mayoría, casi todos, ¿verdad? ¿Cuántos asumieron el riesgo, por ejemplo, un día de montar bicicleta? A ver, levánteme la mano. El señor allá que le falta un diente, sí señor, le creo, muy bien. Oiga, y los demás no han asumido el riesgo. ¿Quiénes no saben montar bicicleta? Levante su mano. ¿Cuántos asumieron el reto un día, el riesgo un día de manejar un vehículo? Mire, ¿cuántos lo estrellaron? ¿Cuántos se estrellaron una vez manejando? Usted es de los míos, muy bien. En esa reversa endemoniada que uno no sabe cómo. Sí, eso es una cosa loca. ¿Cuántos asumieron un día el riesgo de nadar? ¿Cuántos saben nadar acá? ¿Cuántos saben el estilo libre? ¿Estilo mariposa? Muy bien, Sebas. ¿El estilo pecho? ¿El estilo Alka-Seltzer? Sí, en el fondo y echando burbujas. No, no lo he hecho. Soy experto en eso. Pero asumimos ese riesgo de un día lanzarnos, ¿verdad? Asumimos ese riesgo. Pero ¿saben? Comenzamos a crecer y pareciera que como que el chip nos cambia y empezamos a asumir menos riesgos en la vida. Y yo quiero hablarle a una generación, yo quiero hablarle a esta juventud que en los próximos días, que en los próximos meses y en los próximos años va a tener que asumir riesgos en la vida. Va a tener que asumir riesgos para Dios. Alguien que está aquí, Dios lo está llamando a liderar. Vas a tener que asumir ese riesgo. Alguien aquí, Dios lo está llamando a componer para Dios. Vas a tener que asumir ese riesgo. Alguien de aquí, Dios lo está llamando tal vez para emprender una empresa, un negocio. Dios te está enviando para que asumas ese riesgo. ¿Sabes? Es un riesgo, por ejemplo, casarse. Edítenme eso, por favor, en producción. Mi esposa lo puede estar viendo. ¿Sí o no, apóstol? Es un riesgo porque uno no sabe cómo le va a salir. Claro, como le decía Andresito, no me acuerdo quién el otro día. Usted la ve muy bonita todo el día y todo, pero usted no sabe. Pero mijo, aquí era el riesgo de ella con usted. Un aplauso para nuestro apóstol. Mi apóstol, pero yo le dije que ese apunte iba más adelante, ahí nos toca hablar después. Claro que mi esposa asumió el riesgo, porque sí, ella decía, muy churro, muy guapo, me encanta, pero qué tal que ronque, claro, era un riesgo para ella. Entonces cuando el casarse es un riesgo, porque tú no, bueno, eso es lo superficial, tú no sabes si te salga con pecueca. Sí, con chucha, dice Sebastián. Sí, también. Tú no sabes si a la mañana tú la saludes después de la noche de bodas y te diga, tú la saludes y ella, hola mi amor. Y tú, uy, un dragón. Tú no sabes si te arriesgas a algo, no sabes. Pero te arriesgas a que tal vez su geniecito no sea por ahí como tal. Ese geniecito te puede conceder varios deseos de pronto, no sabes. El que lo entendió, mire otro. ¿Ah? Tener hijos es un riesgo. ¿O no? Los papás que están aquí, ¿sí o no? Es un riesgo. José, ya vas por el segundo, ¿no? Trabajando fuerte, campeón, eso, muy bien. Es un riesgo tener hijos. Porque tú dices, bueno, ¿y la sociedad cómo está? ¿Y será que me alcanza si apenas para el bus? ¿Será que para la leche? ¿Será que para? ¿Y será que para estudiar? ¿Y será que qué tal que me salga así bien rebelde? Bueno, de pronto salga como el predicador, Señor, por favor, sí, bueno, ahí sí. Señor, pero es un riesgo. Pero llévate esta verdad en tu corazón. O arriesgas en tu presente, o estarás arriesgando tu futuro. Arriesgas en el presente, o podrás estar arriesgando tu futuro. Y sabes, hubo un hombre como Salomón que tomó el desafío y tomó el riesgo y dijo, voy a construir
No tengo experiencia, nunca he hecho un templo, soy joven, soy inexperto, pero si Dios me envió, yo voy a asumir el riesgo. Yo no sé si hay alguien aquí que entienda la palabra y diga: Señor, si tú me envías, yo voy a asumir el riesgo. Yo voy a asumir ese riesgo. Yo no sé si de pronto aquí te arriesgues hoy a hablarle a alguien, a la niña que está a tu lado, no sé. Mírela a ver con ojos de cariño, a ver. No, pila, señorita, no se vaya a arriesgar. Mira, si no te arriesgas hoy, nunca sabrás si escribirías ese libro. Si no te arriesgas, nunca sabrás si ella también sentía lo mismo. Si no te arriesgas, nunca sabrás si era tu llamado. Si no te arriesgas, nunca sabrás si serás un buen padre. Si no te arriesgas, nunca lo sabrás. Yo no te estoy llamando hoy para que tomes riesgos locos, ¿no? Y que salgan, no, si vio en la predicación hoy que allá dijeron que sí, que salgamos. Yo quería hablarte y pues... Sí, tienes que asumir el riesgo. Tienes que asumir el riesgo, pero en sensatez, con Dios, en el Señor. Tienes que hacerlo. Y esto me lleva ahora al tercer y último punto de esta palabra. Y es que hay un desafío grande, hay un desafío fuerte. Y tiene que ver con el construir. Como no se habían edificado nunca templos, como no se tenía la experiencia del lugar donde querían, o el lugar donde se iba a hacer, ya tenía los materiales, pero no lo tenía. No tenía el diseño, bueno, tenía parte, Dios se lo había dado a David, pero nunca se había hecho. Y yo creo que una de las cosas que en esta temporada nos va a desafiar el Señor va a ser a construir nuevas cosas. Hoy yo traje unos materiales acá, mire. A ver si... Padre, muéstrame. Que esté en desobediencia. Yo he visto que hay muchas personas, yo he visto que hay muchos jóvenes que les gusta llegar donde ya está construido. Hay mucha gente de mal, que hace lo malo, que le gusta llegar a un hogar que ya está construido, que le gusta llegar a una relación que ya está construida. Hay gente que le gusta llegar a un ministerio que ya está construido. Hay gente que prefiere seguir en la comodidad y vivir sobre algo que ya está construido. Pero Dios le dice a esta generación Gibor, a esta generación de relevo, Dios le dice en esta tarde que Él te envía el desafío de construir en esta nueva temporada, de que te esfuerces. Por eso Dios le dijo a Salomón: esfuérzate, sé valiente, sé fuerte. Y esta es una temporada para que tú construyas con tus manos. ¿Sabes qué he entendido? He entendido esto de mi iglesia. Yo amo mi iglesia Manantial. ¿Cuántos aman la iglesia Manantial? A ver, Dios los perdone los demás, muy bien. Yo amo mi iglesia, pero he entendido algo de mi iglesia: que mi iglesia está en construcción. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que nuestra iglesia es una iglesia con errores y con imperfecciones? ¿Saben por qué? Porque está constituida por personas. Y como les he dicho a muchos jóvenes antes de irse, dicen: no, yo ya no quiero ir en esta iglesia, hay mucho problema, hay mucho esto. Y yo le he dicho: cuando se vaya de esta iglesia, por favor, no vaya a llegar a una iglesia perfecta, porque se la tira, mijo, la daña. No vaya a llegar allá. ¿Sabes? Yo he entendido que en medio de esas imperfecciones, yo he entendido que Manantial es un buen lugar para construir. Manantial es una buena casa para que construyamos. Manantial es un buen lugar para echar bases y fundamentos. Es un buen lugar para que los jóvenes de esta iglesia se coloquen los guantes, se pongan el casco y digan: Señor, estoy dispuesto a construir en este lugar. Ese fue el desafío de Salomón. Tal vez hubieran dicho: no, pero ya hay un tabernáculo, ármelo ahí. El desafío es a construir. ¿Y sabes qué tienes que construir y qué tenemos que construir, generación relevo? Tenemos que construir relaciones.
Dígale al que está a su lado, construir relaciones. Por eso en esta nueva temporada de la Iglesia Manantial, los grupos familiares están cambiando. Porque la prioridad no será cuántos, la prioridad será quiénes. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero estamos viviendo una nueva temporada. Una nueva temporada donde Dios quiere que tú y yo construyamos juntos. Mira, Dios envió a un hombre a construir un arca. Dios envió a un hombre a construir un templo. Dios envió a un hombre desde el Edén a construir una relación. Y Jesús vino al mundo. Y hay una declaración profunda de Jesús en el libro de Juan. Mire, Juan capítulo 2, 2:19. Dice: de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y sabes, cuando no hay relación en la iglesia, hay religiosidad. Y la religiosidad destruye, pero las relaciones construyen. Las relaciones con Jesús construyen. Por eso la religiosidad dice: pero mire cómo se vino vestido, señalando a alguien porque está mal vestido, pero sin mirar qué hay en su corazón. Por eso la religiosidad señala y dice: ¿Qué hace ese allá subido? ¿Qué hace ese tocando ese instrumento? La religiosidad señala, juzga. La religiosidad condena. Y dice: ese disque apóstol, eso hay muchas luces y mucho show, no sé qué, eso. Yo mejor me voy para una iglesia donde se llame la verdad pura, el evangelio puro. Pero no miras cómo está tu corazón. Es fácil destruir. Es muy fácil destruir. Miren, ¿recuerdan eso? ¿Recuerdan ese puente? En los llanos orientales, ¿verdad? Chirajara. La siguiente, mira. Muy nombrada por estos días, ¿verdad? ¿Sí sabes cuál es? La represa de Hidroituango. La siguiente, ¿sí se acuerdan de ese edificio? En Medellín, el Space. ¿Cuánto tiempo tardaron en construir cada una de esas edificaciones? Meses, años. ¿Cuánto se tardó en destruirse? Lo que se destruyó en algunas de ellas. Segundos. Es mucho más fácil destruir. Por eso, iglesia, yo te estoy llamando en esta tarde para que construyamos. Construye una relación con Jesús. Construye una relación con tus padres. Construye, hermano que estás casado, construye una relación con tu esposa. Es mucho más fácil decir: ay, ni hablemos. Igual, yo ya sé cómo es usted. Es mucho más fácil decir: ay, mi papá siempre en la misma. Pero ¿sabe qué se trata de construir? Sentarse y decir: papá, pero entiéndeme, pero ven acá, es que sí, papá, yo sé que sí, pero es que va a tardar más, te vas a demorar más, pero vas a edificar algo que Jesús quiere. Yo te quiero decir que en esta nueva temporada de Dios, Dios te va a llamar para que construyas, para que edifiques, para que te levantes, para que levantes cosas. Y tal vez, y dice Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. En otras palabras, la religiosidad ha venido a destruir mi iglesia, pero de manera sobrenatural. Y no tardaré los 40 años que se tardaron construyendo el templo de Herodes, ni los 20 años del templo de Salomón. Yo en 3 días edificaré este templo. Y se refería a él. ¿Sabes por qué? Porque lo más importante para Jesús son las personas. Lo más importante para Jesús son las relaciones. Eres tú como hijo de Dios. Colócate de pie. Y quiero decirte esto para finalizar. Y alguien dice: pero es que si yo me arriesgo, ¿qué tal que pierda? Yo no sé, pero si, tal vez a usted le ha pasado esto, que alguna vez entregó su corazón y alguien cogió con ese corazón y usted dice: no, yo
nunca más vuelvo a entregarme. No, o sea, yo casarme, no. No, 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 no. Qué pereza, mejor me compro un gato. No he hecho el llamado todavía. Ah, yo dije, uy, pasó, Señor, qué revelación. De pronto alguien que dice, no, pero arriesgarme a construir algo cuando yo lo he intentado muchas veces, yo ya le he hablado de muchas maneras, yo ya lo he intentado, pero no, es que no vale la pena arriesgarme. Es que yo lo he intentado y ya he intentado una y otra vez, pero no. Quiero decirte algo, y es que en ese entonces Salomón asumió el riesgo. El pueblo asumió el riesgo. Pero ¿para quién era la casa? Dios asumió el riesgo. Y Dios envió a su Hijo a la tierra, aún arriesgándose que tú y yo lo rechazáramos. Así que Él ya arriesgó lo más importante. Lo que tú arriesgues no está comparado con lo que Él ya hizo por ti y por mí. Por eso hoy te digo, prepárate para estos desafíos. Hay una oportunidad de Dios para ti. Hay un riesgo que tienes que asumir. Hay algo que tienes que construir. Y yo quiero hacer un llamado para aquellos que estén dispuestos a asumir los desafíos de esta nueva temporada. Hay un desafío en su corazón. Hay un desafío para levantar algo nuevo. Hay jóvenes aquí que saben que tienen que arriesgar algo. Hay alguien aquí que tiene que arriesgar esa relación. Porque lo arriesgas hoy o estás arriesgando tu futuro. Hay alguien aquí que tiene que arriesgar su comodidad. Hay alguien aquí que tal vez tenga que emprender un viaje. Y tienes que arriesgarte y no sabes si tienes miedo. Porque en el pasado te hicieron daño. Porque en el pasado fracasaste. Porque en el pasado no lo lograste. Pero Dios está aquí en esta tarde para decirte, yo estoy de tu mano. Yo ya arriesgué lo más importante que fue mi Hijo. Yo ya arriesgué lo más valioso que fue a Jesús. Y hoy por eso estás en este lugar. Padre, aquí hay gente que está dispuesta a construir. Aquí hay gente que dice, Señor, tal vez no estoy en el mejor lugar. Tal vez mi empresa no tiene las mejores condiciones. Tal vez mi universidad no está en las mejores condiciones. Tal vez mi iglesia no me agrada a plenitud. Pero estoy dispuesto a construirla. Estoy dispuesto a colocar un ladrillo en ella. Estoy dispuesto a esforzarme. Estoy dispuesto a ensuciarme las manos. Estoy dispuesto a este nuevo desafío. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente aquí que ha pasado, que quiere aceptar el desafío porque ha tenido miedo a volverlo a intentar. Y aquí hay familias, Señor, que quieren asumir el reto. Hay alguien aquí que perdió oportunidades en la vida. Y escúchame, la palabra de Dios es esta: esa oportunidad no va a volver. Escúchame, esa oportunidad la vas a construir. La vas a construir. La oportunidad no va a venir, la vas a construir, iglesia. Hay alguien aquí que va a construir oportunidades.